Tenía razón. Bruno tenía razón. La Tierra gira alrededor del Sol, como todos los planetas del universo, cada uno con su propio Sol. El universo es infinito, con muchos más mundos. La creación de Dios es mucho más grande de lo que nadie pueda imaginar. Amigo Bruno, lloro tu pérdida, pero tendré que ocultar conocimiento, si no, seguiré tu suerte. Este mundo no está preparado aún. En mi corazón, maestro Bruno. En mi corazón, amigo. Muchos de nosotros sospechamos que todo lo que nos rodea y observamos es como una pequeña burbuja infinita en el universo, de otros universos, multiversos, universos sobre universos sin fin. Seguro se sienten pequeños, ¿verdad? Tal vez somos pequeños en el contexto del cosmos, como una mota de polvo. Hace apenas 4 siglos, nuestro pequeño mundo estaba ajeno al resto del cosmos. No había telescopios. El universo era lo que uno podía ver a simple vista. En 1599, todo el mundo sabía que el Sol, los planetas y las estrellas eran luces que giraban alrededor de la Tierra. Y nosotros éramos el centro de un universo pequeño para nosotros. La Iglesia era muy poderosa en aquella época, escondiendo libros sagrados, los cuales describían la infinidad del universo y un Dios mucho más grande del que predicaban. Pero de salir a la luz sería el fin para ellos, implantando la Inquisición y castigando con horrendas torturas a todo aquel que supiese más de la cuenta, acusándolos de brujería, incluso llevándolos a la hoguera. ¿Qué secretos ocultaban los libros? Solo un hombre en todo el planeta imaginaba un universo más grande, un Dios único, libre de imágenes, un Dios infinito, un rebelde nato, enfrentándose a la Iglesia, un héroe del conocimiento, Giordano Bruno. Giordano Bruno, nacido en 1548, en Nola, Nápoles. En 1565 ingresó como novicio en el convento de Santo Domingo. Fue ordenado sacerdote en 1572 y se doctoró en teología en 1575. Sabio a la altura de Copérnico, dudaba de la virginidad de María y los milagros de Jesús eran pura magia. La religión universal es buscar la perfección del hombre a través del conocimiento. Dios solo hay uno. Sin erotismo no hay conocimiento. Existen otros mundos habitados. El Sol solo es una estrella más. Según mis estudios bíblicos, he llegado a la conclusión que las tres personas de la Trinidad, como otros tantos atributos, poder, sabiduría, amor
del único Dios, Dios en realidad, demente, se halla sobre la naturaleza. En cuanto a intelecto, Dios es sembrador en la naturaleza. Y en cuanto a espíritu, Dios es la misma alma universal. Hermano, estúdiate este libro mejor. Te hará más bien que no tus libros de rezos y oraciones. Aquí puede que encuentres al Dios verdadero. En mi sala no quiero imágenes ni figuras. Solo me basto con mi crucifijo. Sí, hermano. El libro este. Lo que sospechaba. Lo que sospechaba. Esconden el conocimiento. Lo sospeché del primer momento, como en sueños. Me imaginaba que había algo que fallaba. No podía ser. Y aquí la prueba. Esconden conocimiento. El universo no es tan pequeño como predican ellos. Dios es infinito, es mucho más grande de lo que se imaginan. Tantos libros aquí escondidos, aguardando conocimiento para sí mismos. Sabía, malditos, ¿cómo podéis guardar este conocimiento colosal? No tendríais crédito ante ningún ser del planeta. Todos estos libros sagrados aquí guardados. Dios hizo muchos planetas, muchos soles, muchos universos. El universo no tiene fin. Es como mi sueño, donde vi un ángel volando, disparando una flecha, y la flecha llegaba a un muro. El ángel iba volando al muro, y detrás de ese muro se abría otro infinito universo, sin muros ni barreras. Sabía que aquí escondían estos libros. Han modificado a su conveniencia escrituras sagradas. Pero ahora sé la verdad. Un Dios mucho más grande, que no tiene nada que ver
con el predicadores. Parece que no estoy solo. Sabía. Estos libros quizás no saldrán nunca a la luz, pero yo me los llevo en mi conocimiento. Espero poder transmitir todo lo que he visto. No estoy solo. Tengo que... Después de descubrir tal secreto de los libros sagrados de la iglesia, Giordano tuvo que huir de su patria. Viajando por el mundo, impartiendo clases en París, Londres y Oxford. Bienvenidos, bienvenidos todos a clase. Tomen asiento. Bienvenidos. Hoy vine a presentarles una nueva visión del cosmos. Copérnico tenía razón cuando argumentó que el mundo no es el centro del universo. La Tierra gira alrededor del Sol. Es un planeta igual que los demás, pero Copérnico fue apenas la aurora. Yo les traigo el amanecer. Las estrellas son soles candentes, hechas de las mismas sustancias de la Tierra. Y tienen sus propias tierras, acuosas, con plantas y animales. Sí. Lo que todos saben está mal. Dios infinito creó un universo sin límites, con un infinito de mundos. Rechacen la antigüedad, os lo ruego. Empecemos de nuevo. Su Dios es demasiado pequeño. El universo es infinito, no tiene un único centro y está lleno de mundos, habitados como el nuestro. Además de Saturno, planeta conocido hoy, hay otros que giran alrededor del Sol. El Sol es una estrella, como muchas otras, y es más grande que la Tierra. Según mis cálculos matemáticos, el Sol tiene 864.000 millas. Esto es, señores, 109 veces el diámetro de la Tierra y su volumen más de un millón de veces superior. La Tierra es un cuerpo tridimensional. La superficie del Sol es un cuerpo bidimensional.
Amigos, atiendan a sus mentes y al razonamiento. Dios es uno y su creación es infinita. Ese es mi Dios, y no todas las imágenes y vírgenes que se exponen. Razonar, compañeros, razonar, y hallaréis la verdad del conocimiento. Cual hay mucho conocimiento escondido y guardado bajo llave, conocimiento secreto. Pero, compañeros, amigos, me comprometo a revelaros tales conocimientos. ¿Alguna pregunta? Mañana seguimos con la clase. Giordano Bruno se ganó muchos amigos impartiendo sus clases, clases de conocimiento. Pero también se ganó muchos enemigos, unos enemigos muy poderosos en aquella época, la Iglesia. Ordenando quemar todos los libros de Giordano, considerando sus clases poco ortodoxas. Un enemigo muy peligroso. Giordano se había topado con la Santa Inquisición, que ya se sabe, cuando uno habla más de la cuenta, es enemigo de la Iglesia. Un antiguo amigo de Giordano lo invitó a regresar a su patria para impartirle clases particulares. Giordano se dejó convencer y acudió a su llamada. Este lo traicionó, quizás por celos, porque él no podía tener el conocimiento de Giordano. Lo denunció a la Santa Inquisición, los cuales llevaron preso a Giordano. Estuvo preso durante 8 años. Veo que tenéis más miedo vosotros que yo. Tenéis un miedo atroz a dictar mi sentencia de muerte. Vuestros ojos están cargados de miedo. Mi Dios es más grande. Mi Dios es infinito. No temo, pues, a vuestra sentencia, aunque vosotros estáis aterrados. ...17 de febrero de 1600... Roma. Cientos de personas reunidas en el campo de las flores para ver morir en la hoguera a Giordano Bruno por orden de la Santa Inquisición, después de 8 años de cautiverio con terribles torturas inhumanas. Sentencia impuesta por el Papa Clemente VIII. En la actualidad, en el mismo lugar donde fue incinerado, se alza una estatua en su honor, que año tras año se llena de flores cada 17 de febrero. Giordano Bruno, sin duda, fue un héroe del conocimiento, la mente más brillante del Renacimiento,
el único hombre del planeta que plantó cara. Que plantó cara a la injusticia. A la injusticia de esconder conocimiento. Giordano Bruno será para siempre un gran hombre, un gran héroe, el héroe del conocimiento.